Desde el compromiso del fortalecimiento de la identidad cultural que contribuye al buen vivir de los pueblos, Huracán participa con un derroche de cultura y talento en el segundo Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Desde la sede chinandegana, donde participaron artistas de diferentes instituciones de educación superior. Porque Darío no solamente de nosotros los nicaragüenses, Darío es universal. Nos da la oportunidad de tener danza folclórica, danza variedad, danza popular, danza contemporánea, música de todos los géneros, la creatividad de la juventud, la experiencia de los mayores, es decir, un contexto universal de arte. Es muy importante conseguir estos espacios porque así de esta manera los muchachos van teniendo y conociendo un poco más de nuestra cultura, lo que es rico ser costeño. Ellos andan muy animados, andan muy entusiasmados porque andan representando a nuestra universidad en este tipo de actividades. Nosotros estamos agradecidos con nuestra excelentísima rectora, porque ella siempre piensa en cada uno de sus estudiantes. En la tercera noche de este festival, que cumplió con las expectativas de los visitantes, Huracán se hace presente como la máxima representante de la multiculturalidad de los pueblos de la costa caribe nicaragüense a través del talento de sus estudiantes, perteneciente a los grupos de danza de Huracán Recinto Bluefields y Nueva Guinea y el grupo literario Presagio de Recinto Las Minas. Es la importancia de intercambiar cultura, saber de nuestros saberes, saber de dónde provenimos y saber de nuestros derechos y que siempre nosotros estamos representando como la Huracán. Significa mucho porque a través de estos espacios nosotros como jóvenes, como estudiantes y como artistas expresamos nuestro arte. Podemos intercambiar cultura con nuestros diferentes distritos, así como Managua, León, Chinandega, orgullosamente representándonos a la costa, al Huracán. Las culturas son muy diferentes y es muy bonito compartir las culturas de otros lugares. Me siento muy orgullosa de nuestro grupo y de mi universidad Huracán, de nuestra universidad, que nos ha ayudado y nos ha implementado compartir nuestras culturas con los demás departamentos y, si Dios quiere, poder compartirlo con otros lugares y poder seguir adelante y seguir demostrando nuestras culturas, tradiciones y todo lo que se venga de nuestra costa caribe primeramente. Nuestra rectora siempre ha estado al pendiente de lo que es los valores y sobre todo de dar a conocer lo que es el rescate cultural de las costumbres, las tradiciones de los pueblos de la costa caribe. En este importante festival, cuyo propósito es revitalizar las costumbres y tradiciones del país, se vivió un intercambio de cultura que fortalece la hermandad de los pueblos. Por su parte, Huracán seguirá priorizando estos espacios que fomentan y consolidan el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.